Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ay! ¿Qué pasa, banda? Amigos, arremiendo Reboom. Estamos en mi escritorio y continuamos con DCS F16. Y vamos a hablar de las contramedidas. Las contramedidas que, recordad que en algún vídeo ya dije que quería cambiarlas, ponerlas como en BMS. Y bueno, no lo he probado en cabina porque he supuesto directamente que no estaría implementado. Y me he ido directamente a la solución que sería como simular el DTC, de tenerlo siempre programado, ¿no? Según estamos en cabina. Bueno, esto no lo abro, abro esto. Y aquí veis en la dirección donde tenéis instalado DCS. ¿Veis? Yo lo tengo en el disco duro D, juego, DCS World, Open Beta, Mod, Try, Graphics, Copy, Scripts, EWS, CMS, Device. ¿Vale? Así que vamos a, por si acaso no queda claro, ¿vale? En la carpeta de DCS nos vamos a Mods, vamos a iCraft, nos vamos a LFI6, nos vamos a Copit, nos vamos a Scripts, nos vamos a EWS, que es Electronic Warning System, lo que nos interesa, y CMDS, que es Contrameasures Display System. En Indication, pues son cosas, ¿vale? Páginas y demás que no vamos a tocar. Y en Device, yo ya he hecho una copia del original. Este es el original, que lo voy a guardar ahí. No sé por qué realmente. Y este es el que voy a trabajar, ¿vale? Aquí está, ahí ya ha salido esta, ¿vale? Y lo abro y tengo esto, ¿ok? Unos programas, 6 programas manuales y 6 programas automáticos. Bueno, eso de que haya programas distintos, realmente no, realmente solo hay 6 programas que se disparan manualmente o automáticamente. Ya está, ¿vale? Pero bueno, lo han programado así. A ver qué acaba. Luego aquí veis los programas manuales: MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, MAN 5, ¿vale? Que este es Wall Display Button Panic. Y luego el 6, que lo pone Bypass Mode. Bueno, este 6 está mal. El real tiene 6 modos igual, pero el Bypass es un modo intrínseco al sistema que suelta uno de cada y ya está. El número 6 debería estar en el stick, en la tecla CMS Left. ¿Vale? Es un programa adicional que siempre tienes ahí dispuesto. Entonces puedes lanzar el programa del 1 al 4 que quieras. El 6 siempre lo tienes dispuesto y el de la pared, ¿vale? Luego tenemos pues aquí, bueno, cosas en automático, cosas que voy a mirar. Pero yo dije que lo quería como en BMS y aquí tengo Weapon Dealer Planner, estoy en el DTC, que es lo que estamos simulando, EWS, y voy a copiar toda esta información, los 6 programas, como podéis ver ahí. Me los voy a copiar aquí, manualmente, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí vemos que todos tienen 4 valores. El primer valor, program names, no sé. Pero estos 4 valores, básicamente, los podemos deducir, ¿no? Yo, por ejemplo, boost quantity, cuánta cantidad de chaff voy a sacar, voy a soltar 5 chaffs, ¿vale? Flares, bengalas, en el programa 1 no quiero nada, porque como veis aquí es anti-radar high PK, ¿ok? Luego, en intervalos de repetición, bus interval 0075. No sé si podré, si me dejará ese intervalo, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner, pero veis, es una esta muy rápida. No me la voy a jugar y voy a poner 10. No sé cómo funcionará aquí DCS. ¿Y cuántas veces quiero que se repita? Pues simplemente va a ser de repetir una vez, creo, ¿vale? Esto yo creo que simplemente debería disparar 5. ¿Vale? Si aquí pongo un 0, no sé qué pasaría, pero la idea de este programa en meses es que dispara 5 y ya está. Yo soy yo quien voy disparando 5. Bueno, el programa número 2, antirradar low PK, este es el más habitual, ¿vale? Esto es computa 120 básicamente y SA10. El programa número 2, pues ya es para casi todo. Chaff, ¿cuántas chaff? Vamos a poner 3 chaffs. Vamos a quitar, evidentemente, aquí flash, no quiero. Y el intervalo lo tengo puesto a 10 igual. Y con una repetición de 1. Como veis, simplemente es más cantidad, es más económico. Siempre suelo ir en el 2, ¿no? Luego, el programa número 3, SAM Radar Pop-Up, es cuando vas a hacer un pop-up. Protección, y como veis, es una chaff, o sea, una flare, 0 chaff. Ahí lo estoy diciendo al revés. Una chaff, 0 flares. No tiene intervalo, pero le he puesto 1,1 en la repetición de intervalos, así que le voy a poner aquí, vale, 1,1, y se va a repetir 9 veces. Fijaros que yo estoy dudando en algo, ¿vale? Estoy dudando en que aquí las tengo 4 valores, aquí tengo 4 valores, pero tengo, bueno, realmente tengo 8 valores, ¿vale? Porque no me está dando el intervalo entre chaff y chaff. Yo creo que este es el intervalo entre ciclo y ciclo. Aquí sacaría las 5 distintas, no lo sé. Pero bueno, vamos a simular eso, no estoy seguro. Porque lo mismo sería más fácil simular
si esto es el intervalo entre ciclos, poner una y que cada X tiempo, ¿sabes? Sería más esto, la configuración para que se pareciera al mío. Lo probaré, pero al menos saber dónde se puede editar, ¿vale? Vamos a probarlo, yo así, lo voy a probar así. Bueno, el programa número 3, hemos dicho que es para el pop-up, ahí perfecto. Y el programa número 4, hemos dicho que es una de cada, una a una, porque este es pop-up, pero cuando hay manpad. Y pues evidentemente aquí son 10 segundos, lo que quiero de protección, así que es que solo me deja poner 9 en Falcon, ¿vale? Aquí puedes poner 180 si quieres, pero voy a poner 9 como me deja en Falcon y le vamos a dar 1,1 para que sean 10 segundos de protección, ¿vale? Y aquí también debería poner 1,1 para que sean 10 segundos de protección. Bueno, creo que me la voy a jugar y lo voy a configurar como creo que va a ser esto, realmente. Entonces aquí esto debería ser una también y tres. O sea, realmente lo cambia, pero bueno. Bueno, el número 5 de la pared yo lo usamos simplemente como identificación, ¿vale? Así que esto sería... yo creo que me voy a jugar, voy a poner un 0 así aprendo a ver qué pasa. Y intervalo, pues 0 de intervalo. Nada. Y lo interesante es soltar una bengala. Una chaff. Porque realmente solo usas... ¿Ves? Solo tengo una bengala, así que es la fluid. Pues, 0. Perfecto. Y el programa número 6, que realmente aquí lo pone como el bypass. El bypass no es así. El bypass sería 1 y 1, no 20 veces. 20 veces es una exageración. Hay una acción que suelta todas las bengalas, ¿vale? Entonces, no. Bypass debería ser el programa número 6 de... Aquí, es anti-hitter. Entonces, si os dais cuenta, no tengo ningún anti-SAM. Está fucker. Entonces, creo que voy a poner el anti-hitter en el wall y el wall me lo pongo al stick, porque si no, voy a estar very fucker. No voy a tener ID. Ya está. Entonces, me pongo 4 bengalas separadas. 0,... Uno, pues no sé si me aguantará esta precisión. Y bueno, realmente sería una cuatro veces. Aquí ese programa parece que yo creo que va a ser así. Y luego tenemos aquí esto de auto, All Generation Radar SAMs. Esto lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así, sinceramente. Y luego aquí tenemos Fire Total 0, Container 1, esto no sé. Debería dejarnos estos valores que veis aquí. Y Shuffler, pues configurar el bingo, ¿no? Que quisiéramos. Bueno, no sé, no sé. En principio lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Y le voy a dar aquí a guardar. Guardado queda. Cerrado está. Y aquí lo tengo. El back, que esto lo puedo borrar. Y tengo mi propio Lua con mis propias bengalas, Chaff y Flare. Solo me toca toquetear ese botón. A ver qué pasa. Investigar, como siempre, investigar. Bueno, pues al final me he decidido a meterme en cabina y a mostrar qué pasa. Así que vamos a ver el programa standby, programa manual off, programa número 1. Así que vamos a darle a TMS, a CMS app. Vale, suelta la 5. Programa número 2. La suelta la 3. Programa número 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, perfecto. Programa número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, y ahí veis las bengalitas perfectamente. Vale, voy a hacer el CMS Left, a ver qué ocurre. Nada, no ocurre nada, nada, nada. El wall, no sé si podré ver el botón de aquí. Me derramo por el asiento. Este aquí, ¿no? A ver, este. Es ahí. Tra, ta, ta, ta. Y vemos ahí las tres bengalas que he soltado. Ahora sí que ese botón, cuatro. Ah, sí, serán cuatro, entonces, bueno. Es decir, está bien configurado, ¿vale? Y vamos a ver el bypass. Bypass, el bypass que le había puesto al final, a ver. Una y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7 y 8, 9, 20. No lo he cambiado al final, estoy atontado, ¿no? Bueno, pues el bypass no lo tengo que cambiar, veis que son 20, pero el bypass ya os digo que es un modo de cuando el sistema está dañado, he perdido el otro 16. Ponerlo y soltar una y una. Y ya está. Simple as. Sí.
As that. Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser ajustar controls. Entonces lo que voy a hacer es ajustar controles, ¿vale? Y aquí nos vamos a ir, no sé si poner aquí EWS, ¿vale? O CMDS. Mira, si fuera CMD, CMD Control Panel. No, pero no será Control Panel. Programa, tiki tiki tiki, no. Vamos a buscar Search Wall. Wall. ¿No? Esto es fácil. Salimos de aquí. ¿Cómo te llamas, chico? Chaffler Display. ¿Eh? Chafflare. Bueno, vamos a escribir Chafflare. Search. Chafflare Display Button. Y a este, JS Wardog, le voy a poner en la pulsación de CMS Down. Tengo Wardog, pero si tuviese el Cougar, pues sería Left. ¿Vale? Porque sería la función. Y el Total Idle, pues lo quito. Ya está. Entonces ya tengo en mi JS. Siempre voy a llevar. Hola, hola, qué locura. Siempre voy a llevar el programa 2. En el caso de que estoy contra un F18, pues llevaré el 1. Pues acaso me dispara 120. Y bueno, que de repente entro en Dogfight. Ta, 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 ta. Entro ahí. Ta, 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 ta. Y ahora suelto el 1. ¿Por qué estoy soltando 1? Ah, no, perdona. Perdonad, que he puesto el bypass. Ah, cagada. Apaga el sistema rápidamente ahí antes de que se gaste. Me ha reventado el bypass. Bueno, pues soltaría el 1. El 2, perdón. Que se me quedaría en una bengala. O sea, en un chaff, le chaff, en un chaff. Debería. Ahora lo de haber dejado en stand-by, yo que sé. En stand-by, ¿ves? Ya que sé dónde estoy, estoy confundiéndome, voy a morir. Apagado, stand-by, manual. Pues nada, requiere calentarse un poquito el sistema o algo. Y ya que estoy aquí, voy a probar. Que sabemos que no. Si lo dejamos en stand-by el día de mañana, le damos al list y le damos al 0. Y corrección mag, F, G, láser, instalar. No, me está faltando aquí, en menús aquí, no, a ver. List. Navegación, CMD, aquí está el 7. ¡Oh! ¡Oh! No. Si deja, chafler. Entonces aquí, a ver. Oh, puedes configurar los distintos programas en teoría. No, solo Waypoint. Nada, no. Sí, solo Waypoint. Aquí deberían ser los programas. Nos deja poner el bingo. Bueno, podemos poner el bingo. Enter. Nos deja poner el bingo, pero realmente tenemos que configurar aquí todo, ¿vale? Y aquí, pues cada vez que soltamos, está perfecto. Bueno, pues nos deja poner el bingo. Ya sabemos dónde, sabemos cuándo, sabemos por qué. Así que. Suscribiros, dale like, sé felices, no entres en pérdida. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.